cambio, la tribuna verde salta, la roja, se va la roja Bariloche, bueno, la tribuna, Cristo Rey de Lanús, María Auxiliadora de Carmen Patagones, Sagrado Corazón, Montemayor de Córdoba, Bernardino Rivadavia de San Telmo, a ver el normal superior, 7 de Almagro, Mariano Moreno, Acebal de Santa Fe, la media 2 de Bernardino Rivadavia de Palomar, Comercial 32 de Liniers, el Instituto Zacarías de Barracas, Instituto Señora de Loreto de Palomar, y termina la tribuna roja, el Inmaculada Concepción de Ciudadela. 15 para la verde, 10 para la roja. ¿Tu nombre? Cintia. Cintia. Hola, Cintia, en casa, ¿eh? Mamá, decí Cintia. Hola, Cintia. ¿Cómo te va, Cintia? Felicitaciones. Gracias. Bueno, van a ganar igual, ¿eh? Gracias, estuvieron bárbaros. El aliento de la familia, gracias Cintia. A vos que estás en casa, gracias por estar ahí. Le diste 5 puntos a toda la tribuna roja. Y ahora estamos con... seguras a las chicas, ¿eh? Sí. España, Uruguay, Grecia y Bélgica. España, Uruguay, Grecia y Bélgica. Buscando, les recuerdo nuestro nuevo maratón del final. ¡Uy! ¡Topetazo! ¿Cómo hizo eso? ¿Estás bien? Los frenos. Corra. Sí, puede. Hay que ajustar la cinta. España, Uruguay, Grecia y Bélgica. Para la España roja en estas banderas que festejan los chicos de esta manera. Festeja toda la tribuna roja. Se pone en diferencia con la verde. ¿Vos? This one wants to gamble space. Love more than he can. Bueno, acá tenemos a los chicos. Y atención, les recuerdo, en casa jugamos por 2.000 pesos. Es bueno pedirle a los chicos silencio para que los que están jugando se puedan concentrar y el jurado pueda escuchar. Profe, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Usted cómo está? Muy bien, ahora que lo veo. ¿Aprendió múltiplos? Sí, lo entendí. ¿Estamos listos para empezar? Empezamos con 7 y múltiplos de 7, reemplazado por la palabra domingo. Bueno, muy bien. Yo, antes que empecemos a jugar, voy a presentar a todos estos chicos. Ustedes mismos, vamos a empezar por acá. Vení. ¿Cómo le va? Después una pequeña acotación, Morricone, Carné. ¿Qué pasa? Acá hay un pequeño problema que confunde a la muchachada, con todo respeto. Sí. Cuando usted inicia cada ronda de la prenda múltiplos, una de las pocas que se mantienen intactas acá, no tiene que decir tiempo. ¿Qué digo? No hay tiempo, no hay cronómetro, no es por tiempo. Tiene ya, que decir... listo. Comenzando ya. Como decía el genial que inventó, claro, que recorrió el mundo esa frase. Gracias por comenzando el consejo, ¿eh? Ya. Ahí gracias va por el consejo. Profe. Vamos a los múltiplos de 9 y a los terminados de 9 a partir del 1 inclusive. Claudia Evangelina y Gabriela se la banca ahí, ¿eh? Hay 2.000 pesos en juego en casa, profe. Volvemos al 4 a partir del 36 y hacen un poquito de silencio para los participantes, si pueden. 4 a partir del 36, ¿quién empieza? ¿Empezás vos? 4 a partir del 36, tiempo. Domingo, 37. A ver, paren. Vamos a pedir la cinta. Chicos, silencio, por favor. Vamos a tener que corroborarlo. 36, tiempo. Domingo, 37. 38, 39. Domingo, 41. 42. 43. Domingo, 45. 46. ¡No! Momento. Bueno, seguimos con otro número. Otro número, profe. Vamos a tomar... entre nosotros, profe, me parece que el lío lo hice yo. Pero no importa, seguimos con otro número, que es mucho más lindo. Bueno, está bien, me voy yo entonces. Vamos al 4. Sí. A partir del... en el 36. Vamos a ir al 4 a partir del 46 inclusive. Seguimos desde ahí entonces. 4 a partir del 46 inclusive. ¿Quién empieza? ¿Vos empezás? Tiempo. 46, 47. Domingo. 49. 50. 51. 52. 53. 54. No, 52 no. Paren. El 52 no.
Entonces marcha uno por la verde. Mirá, Gabriela. Vení, por favor, por acá. Vení, Gabriela, por acá. ¿Tu nombre era? Evangelina. ¿Cómo? Evangelina. Evangelina. Bueno, chicos, había 4 de la verde y 1 de la roja. Ahora estamos 1-1. Les voy a pedir que se acerquen bien a los micrófonos y hablen como si no tuvieran miedo, ¿eh? Con fuerza. Profe. Bueno, definimos con los múltiplos de 9 a partir del 20 inclusive. A partir del 20 inclusive. Hay 2.000 pesos en juego en casa, 10 puntos. ¿Qué tribuna se lo lleva? ¿Quién arranca? 20. Bueno, ¿estamos listos? Ay, ay, ay. Tiempo. 20. 29. Y los 10 puntos son de la tribuna verde. Los nervios. ¿Qué tienen un numerito telefónico? 0609-18802. Que es la tribuna verde que acaba de ganar los múltiplos y te va a dar la posibilidad, vos que estás en tu casa, de ganarte los 2.000 pesitos. Te vamos a dar todo el corte para que llames y te puedas ganar los 2.000 pesitos. Te vamos a dar un poco de tiempo. Mientras tanto, acá buscamos 5 puntos en la tribuna roja. ¿Con el nombre? Georgina. Hola, Georgina, en casa. Ahí está, marca. Hola, Georgina. Carmen, ¿atendés? ¡Hola! ¡Jordi, mi amor! ¡Dami! ¡Te quiere! ¡Dami, te amo! ¡Te quiere! ¡Dami, mamá! Que casi hace una macana la mami. Mami, con el entusiasmo decía, ¡hola! Y casi te olvidás del nombre. Menos mal que vino atrás, ¿eh? ¿Cómo me llamo, preguntar? ¿Cómo se llama la nena? ¡Georgina! A ver, fuerte, ¿cómo se llama la nena? ¡Georgina! Ahí está, muy bien. Mami. Bueno, mami, te mandamos un beso muy grande para vos, para toda la familia que está reunida ahí. Y bueno, gracias por darle 5 puntos a toda la tribuna roja. 10 puntos para la tribuna roja. 10 puntitos para la tribuna roja en ese bowling humano. Festejan los chicos. Bueno, lo que el tipo está medio como preocupado. No, no pudo ser, si querés jugar. La tribuna roja, los 10 puntitos en esta posta de los troncos. 10 puntos y ayuda a recuperar un poco a la tribuna roja. Acá estamos con Mario. Mario, bueno, no alcanzó. Son para la tribuna verde. Presentado, Daniel. Bueno, Daniela, 5 puntitos. ¿A quién llama? A mi abuela, por favor. Vamos la nona, vamos la nona. Abuela, por favor. Hola, Daniela. Hola. Hola, preciosa. Estuviste hermosa. Gracias. Estuvieron divinas, todas las estuvieron divinas. Preciosas estuvieron. Un beso. Porota, ¿eh? ¿Porota? Sí. ¿Porota? Sí. Sale linda la nena, ¿no? En cámara. Sí, es preciosa, mi nieta más divina. ¿Estuvieron grabando ahí en casa? ¿Cómo? ¿Estuvieron grabándola? Sí, estuvieron ensayando en mi casa, sí. ¡Qué grande, Poro! Bueno. Poro, mira la truna. Gracias. Ahí está, bueno, Porota, muchas gracias por estar ahí. Preparar los bizcochitos después del programa abajo. Gracias. Sí. Gracias, un beso para todos ustedes. Muy bien, para todos. Para todos. Y gracias por los 5 puntos para toda la tribuna roja. Al toga. 5 puntos. Eugenio de Palomar. Hablando de Palomar, ¿alguna estrategia? ¿Ya planearon cómo van a hacer esto? ¿Cómo está? ¿Los de arriba cómo se llaman? Ahora se van a conocer. Bueno, este juego se va a jugar por 2.000 pesos. Vos que estás en casa, ustedes lo ganan, dicen. Sí, ¿no? Está convencido el tipo. Eugenio dice que ganan ellos. Si es así, llama al 0609-18801, que es el teléfono de la tribuna roja, que quiere ganar y darte a vos los 2.000 pesos. ¿Tu nombre? Cristina Adela. Vaya para allá, tiene que ayudar a los chicos. Bueno, atención, al lado del bote, pero el bote en la mano. Pueden agarrarlo con el bote en la mano. Son 4 piezas que tienen que bajar el tótem y ponerlas ahí arriba con la mano. Estamos listos. Tribuna roja quiere acercarse a la verde. ¡Tiempo! Se larga el tobogán. Atención, Ya saben, tribuna roja 0609-18801. Tribuna verde 0609-18802. Esto cuesta, Cuesta. 14, 15 segundos. Ahí subió, a ver, vamos al segundo.
¡Upa! Cuidado, una bueno. ¿Cómo está eso, eh? Temíamos lo peor en ese accidente, pero no, llegó bien. ¡Uy, se resbaló el chico! No te mates. No se pregunte lo que hay ahí en ese tobogán, eh. Me parece, muchachos, que hay que burlarse un poco, eh. ¡Vamos, fuerza, la Rosa! 53-54 segundos. La Roja con dificultades para subir. Se me resbala el tipo, parece, ¿eh? Y cuesta, no es fácil, ¿eh? Imagínense subiendo una terraza con estas sogas. Patalana. ¿Cómo vienen estos pibes? Buen tortazo. Se están dando cada resbalana, ¿eh? Parecen los cubitos que usted usa para hacer el caldito, ¿eh? A ver. ¡Un minuto 21, atención! Todavía quedan dos partes más para bajar. Les recuerdo en casa que mientras los chicos de La Roja intentan subir, ustedes participan también por 2.000 pesos. En este caso, si creen que gana La Roja, pueden llamar al 0609-1-8801. ¡Vamos, La Roja! Un minuto 48. ¡De fuerza! El tiempo máximo de esta prenda son 3 minutos. Pará, esperá a tu compañero que suba, ¿eh? ¡Vamos, arriba! No ponga al marido a treparse, con esos bíceps medio desinflados. Lo que pasa es que estás pisando por el medio. No pises el medio que resbala. Por el costado tenés que subir. No se dé por vencida, ella sigue, vamos. El tiempo máximo de la prenda es de 3 minutos. A ver la tribuna roja si la alienta para que suba. ¿Cómo cuesta esto, eh? Bueno, les cuento mientras, antes del repechaje, vamos a jugar un nuevo juego final. Vamos, pueden ayudar de arriba, dale, súbanlo al tiempo. Bueno, 2:40. Ya no tiene fuerzas, eh. Últimos 15 segundos. No puede más el tipo. Vamos, dale. Vamos, campeón. Últimos 10, 5 segundos. Hay que tomar se termina la pesadilla de La Roja. Agárralo. Se termina. Tiempo. Vení. Vení por acá. Mirá cómo quedó este tipo. ¿Qué pasó, viejo? Muerto. ¿Pero qué pasa? Hay que dormir de noche, me decía mi viejo. Bueno, acá tenemos... Quedó tirado, pobrecito, pero nada más. Estamos en ambulancia, Pablo. 1 y 2, el anterior, el de abajo, ese que ya estaba. Así que tenemos 2 partes para la tribuna roja. ¡Qué bárbaro, Pablo! Y eran las 10 de la noche, seguía el muchacho. Resulta que hay 3 minutos como máximo. No pudo ser, ¿no? Lo que pasa es que tu compañero quedó muerto en el piso, tirado, no pudo subir. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, llamando a casa. Atención en casa, contestando el teléfono por 5 puntos. Hola, Luisina. Ahí estamos, con Luisina. ¿Con quién estamos hablando ahí? Con la hermana, Mariana. ¿Qué tal, hermana? ¿Qué tal, Luisina, como hermana? ¿Cómo? ¿Se llevan bien, digo? Sí, bastante bien. ¿Sí? A veces no. A ver, ¿para cuál fue la última pelea, Luisina? Contá la última pelea. No quiere contar su pelea. Bueno, mándale un beso. Se esconde, Luisina. ¿Qué pasa? No quiere hablar con la hermana. Me parece que no la reconoce. Bueno, le diste 5 puntos a toda la tribuna roja. Se llevaron los 5 puntos finalmente. 100 para la roja, 125 para la verde. Hay un poco de diferencia a favor de la verde, pero todavía es posible. Atención, quédate ahí, seguimos jugando. Este juego fue por 2.000 pesos. Ya sabés que ganó la verde. Los 10 puntos de las piernas finalmente son de la tribuna roja. Con 2 minutos, 1 segundo, 6 décimas contra 3 minutos, 9 de la verde. Victoria indiscutible. Festejan los chicos y las chicas de la roja. Y la cosa.
recién está llegando por ahí. Ahí pasan todos los chicos ahí. ¿Cómo le va? Firma la planilla Moriconi. No, Carret, Carret. Moriconi, Carnet, Moriconi, Carnet. Marcosque, mi compañero. Moriconi, Carnet. Ahí está. ¿Le puedo decir una cosita que tengo atorada acá desde hace muchísimo, ojo, con todo respeto, muchísimo no tiempo? Se la guarde, escupa. A veces cuando voy a mi casa a la noche después del programa, me pongo a pensar en la oscuridad. Me parece que no es el momento para que se lo diga. No diga, no se guarde nada, es malo guardarse las cosas. Dígalo. ¿Sabe que tiene razón? Como decía el poeta, se lo voy a decir, como acercarme a usted. No se pase, Belisa, no me quiera corregir, con todo respeto. Señor Planicero, por favor, presentarse urgente en la guarida secreta del canal. Repito, presentarse urgente en la guarida secreta del canal. Gracias. Usted sabrá, discúlpeme, esto no me huele nada bien. Cuando me llaman a la guarida secreta del canal es porque algo no anda bien. Escúcheme, ¿dónde queda la guarida secreta del canal? ¿A usted no le parece que si le digo delante de 10 millones de espectadores dónde queda la guarida secreta del canal, esta dejaría de ser secreta? Ojo, bueno, se, no, sí, en realidad tiene razón. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? Gana nuevamente 10 puntos la Tribuna Roja, que festeja de este modo. Ahí estás todos en el medio del estudio festejando los 10 puntitos del golazo. Se acerca la Tribuna Roja. Rala, estamos con Paola de Sagrado Corazón, Monte Maíz. Por acá el enfermero José de Rivadavia, Palomar. Y arriba en el avión me llama Charlie Maicicito de Palomar. Ahí está, tenemos 1:30 para transportar por la pata la mayor cantidad de elementos. Atención, corre el tiempo para este hospital aéreo y tiempo, vamos. Empiezan a volar y corre. Uy, viene como la vuelta, A ver las tribunas como alientan. Más fuerte que estos aviones, anda con todo. Se me cayó el sombrero, no, ahí está. 18, 19. ¡Qué cantidad de elementos! A ver, ¿quién ganará estos 10 puntos del hospital aéreo? Tribuna verde, tribuna roja. Cuidado que con el avión no tienen al pobre enfermero que está sobre el taburete. Hay que tener cuidado, por más que hacen colchonetas, hay que tener cuidado, ¿no, Pablo? Así es, mi viejo. Tenemos 120 puntos para la roja, 130 para la verde. Si llega a ganar la roja, la cosa se pone realmente muy, pero muy pareja, ¿eh? Guarda con los termómetros, la curita. Tenés que entregarlo en mano tenés que dárselo. Uy, le pegó. Y todo lo se que le descuenta un elemento a la tribuna verde. Perfecto. Si no lo pasan en mano, no vale. En mano. Y todo lo que falta aquí en Feliz Domingo, Daniel. Sí, lo que hay por delante, Queda un camino al Oscar imperdible. Y además el juego final que hoy estrenamos en Feliz Domingo, la maratón de Feliz Domingo. Una mezcla entre todos los juegos, una producción que va a ser en exteriores y aquí. Y faltan 7 segundos para terminar este hospital aéreo. Muy pareja la cosa. La roja quiere seguir acercándose. Tiempo. Bueno, de este lado tenemos a la verde. ¿Te ayuda a la verde a contar, a ver cómo estamos? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Menos uno que hay que descontarles. Son 9 elementos para la tribuna verde. Muy bien, 9 elementos. Vamos a ver por acá la roja. A ver qué pasa. A contar bien fuerte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 puntos para la tribuna roja, que festeja de esta manera en el medio del estudio. Y ahora sí, prácticamente alcanza a la tribuna verde. Y con este festejo, mientras tanto nosotros buscamos los 5 puntitos por la tribuna verde. Vamos a con la tribuna roja. A ver qué pasa. 3:17:05. El tiempo de la tribuna verde. Vamos a presentar acá a los protagonistas. Nombre y colegio. Ariel de Mariano, Morena Nacional. Agustín del Rivadavia de Palomar. Federico del Instituto Zacarías. Venga para acá. Adelante. Pasando la línea de A1. Atención, 2.000 pesitos en juego. Y decimos, tribuna roja, tiempo. Ahí vamos, se viene con toda la telaraña. Pero... 0609-188-01 para la tribuna roja, si pensás que va a ganar esa tribuna. Y 0609-188-02 para la tribuna verde.
por cualquiera de las dos, llama, votá y te podés ganar 2.000 pesitos en esta tila araña. 3 minutos 17 segundos 5 décimas fue el tiempo que utilizó la Tribuna Verde. Vamos a ver si logra hacerlo en menor tiempo los chicos de la Tribuna Roja. ¿Qué te parece, Daniel? Yo creo que va bien, ¿eh? Le tomó la mano a esta tila araña. Va agazapado como entre trincheras, ¿no es cierto? Sí, le insistimos a la señora que no lo mande a su marido a practicar para que tenga un buen estado físico. No puede haber un problema, algo grave, no la duda, ¿no? Este es el método de la lombriz. Sí, por abajo, ¿eh? Cuerpo tierra, diría alguien. Soldado. 59, un minuto. Muy buen tiempo hasta el momento. Agarra los huevos. A los huevos. Ahí está. Lisandro, ¿usted sabe qué tiene dentro de los huevos? ¿Qué pasa, Pablo? No, yo, Daniel, acá. Ah, Daniel, no te... ¿Cómo no, te confundí? No, ¿cómo? ¿Qué tiene dentro de los huevos? ¿Hay algún relleno en especial? No. Esos huevos están custodiados por la araña y tienen que ser traídos a la caja de embalaje. Vamos a ver si logran hacerlo en menor tiempo. 3 minutos, 17 segundos, 5 décimas fue el tiempo de la verde. Vamos a ver si va a ser más rápido. Los chicos de la roja ganan 10 puntos y habilitan a cualquiera de los que llamó desde la casa por la Tribuna Roja a ganar 2.000 pesitos, Dani. Sí, sí, por supuesto, tenés Tribuna Roja 0509-18801. Acá con el barullo del estudio no se escucha muy bien tu voz, Daniel, pero igualmente nos entendemos. ¿Cómo le estás pasando en este primer programa de Feliz Domingo? Bien, bien, la verdad, muy lindo. Todo chiste, ¿eh? ¿Me escuchaste? Ahí está, sí, ahora sí, te entendí. Y además... Estoy acá con la araña, yo. Estás hablando desde adentro de la araña, che. Es muy mimosa, te cuento, ¿eh? Vamos, que comenzamos con un muy buen tiempo. La Tribuna Roja, 2 minutos 20 hasta el momento. ¡Vamos, campeón! A ver la tribuna, ¿qué dice? 2.31, 2.32. ¡Ahí se queda! ¡No, dale! No vale el cortalambre. A ver qué pasa, llegará, no llegará, parece que se enreda los pies, pero no, sale airoso. A ver, qué pasa, siga. Y son 10 puntos para la Tribuna Roja. 10 puntitos para la Tribuna Roja en esta telaraña en 2 minutos 51 segundos 7 décimas. La Tribuna Roja ganó y ustedes en casa a votar por la Tribuna Roja para los 2.000 pesitos. 0609-18801. Acá estoy con Nico. Nicolás se mandó por arriba. Dificilísimo pasar por ahí, ¿eh? Sí, te enrasco zapatilla, ¿eh? Se demuestra la buena vida, feliz domingo. Bueno, otro punto. Esta vez es por la Tribuna Verde. 1-1. Tengo otro para la Roja. Y los 10 puntos son de la Tribuna Roja. La Tribuna Roja festeja, parecían profesionales. Hay que destacar el esfuerzo de los papis, las mamis, con el vestuario, los profesores y todos los que colaboraron. Realmente como profesionales, merecido. Y los chicos festejan y también muy bien lo hicieron los chicos de la Tribuna Verde. Más 5 puntos, fueron 18 puntos en total que hizo la Tribuna Roja. El puntaje hasta el momento, Pablo, en esta posta final, en esta maratón de Feliz Domingo, queda de la siguiente manera. Por acá, la Tribuna Roja, 168 puntos. Y la Tribuna Verde, 161. Una aclaración, en este juego los chicos pueden optar entre ganar los puntos o llegar primero. Por eso, la Tribuna Verde no sumó tantos puntos como si hubiera agarrado posta por posta cada uno de los puntos. Por eso que, aunque llegó después, la Tribuna Roja logró juntar más puntos. Es uno de los secretos de este último juego, la maratón de Feliz Domingo. Pablo, 161, 168... En el próximo bloque jugamos el repechaje por 2.000 pesitos y ahí sí vamos a ver qué tribuna pasa a la final por el viaje a San Carlos de Bariloche. Ahora sí, vamos al corte rápido. Final, la Tribuna Roja. Un programa empatadísimo. Primero estuvo arriba la verde, la roja, la verde, la roja. Finalmente, y por escaso margen, quedó adelante la Tribuna Roja.
que pasa directamente a la final por el Vieja Bariloche. Pero los chicos de La Verde en el próximo bloque van a estar con el ping-pong de preguntas y respuestas. Y vos, durante el corte, podés llamar por los 2.000 pesos. 183 La Rosa, 174 La Verde. Y ahora sí, al corte con el festejo de los chicos. Aprovechá y ganá 2.000 pesitos. Tenés que discar 0609-18801. ¡Dale! Y así festejan todos los chicos de la tribuna roja que terminaron arriba por 183 a 100 de Bariloche. La semana pasada fue la 1, la primer llave. ¿Cuál abre ahora? La 13, la 5, la 10, la 9, la 8, la 6. Está colorado el tipo. ¿Cómo es tu nombre? José de Rivadavia Palomar. No puedes hablar más, estás como yo. ¿Cuántos son en la división? 25. Sí, ¿para cómo la pasaste en el programa, entre nosotros? Oh, bárbaro. ¿Jugaste algo? Sí, jugamos al leoncito. ¿Y ganaste? Sí. Bueno, entonces ahora sí, elegiste tu llave. El tipo decidido, mete la llave. Esta es la llave número 4. ¿Abre la 4 o no abre la 4? Ay, 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 no, me parece que no abre la 4. No, la 4 no tuvo. Gracias por estar con nosotros. Pero nos vemos el domingo que viene de 3 a 8 aquí en Feliz Domingo. Fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras a una paloma herida que te cuente su poesía después de haber andado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará.